Fogón, Fogón, estamos aquí en el parque de Ocoa. Aquí podemos ver la parroquia, de este lado, bebé, la parroquia San José, señores. Un ícono de aquí de Ocoa, frente al parque. Tenemos las personas aquí, está bueno Ocoa hoy. La gente botando el golpe aquí en el parque. Y algo peculiar, señores, son las 2 de la tarde y aquí hay un frío todavía. Como que si el aire está prendido. Aquí vemos la zona céntrica de Ocoa, las ferreterías, ferretería Milva. Vemos lo que es la panadería de Ocoa aquí. También vemos a Ferretería Fácil también. Señores, este pueblito es hermoso, señores. Yo me siento como que si yo estoy en mi pueblo. Y es limpio también. Es muy limpio, usted ve la calle. Se ve que el síndico o la síndica de aquí está trabajando bien. La calle está muy limpia. Aquí vemos los repuestos. Hay mucho negocio aquí. Vamos rumbo a Sabana Larga, señores. Fogón, Fogón. Esta bomba es muy famosa, esta chela aquí que vienen los tigres a echar gasolina. Cuando hacen la ruta Baní Constanza, Baní Valle Nuevo, Piedra Blanca, Valle Constanza. Actívate. Franjul TV Show. Miren qué hermoso se ven esas lomas allá atrás al fondo. Fogón, Fogón. Fogón, Fogón, señores. Estamos en el puente de Sabana Larga. Por aquí es que están, echan sus competencias de música. Aquí a mano izquierda tenemos lo que es una finca de avestruz. Vamos a ver qué ahora. En inglés se dice ostrich. Ya ustedes entendieron ahí. Estamos pasando el puente de Sabana Larga, Ocoa. Señores, ya estamos aquí. Está un poco lluvioso, pero aquí estamos. Señores, de aquí la vista es espectacular. Ah, qué lindo, de aquí se pueden tirar fotos. A venir, sentarse, comprar tragos. Tienen un gift shop. Hola, Vini, ¿cómo estás? ¿Qué está viendo? Mira qué paisaje. Mira cómo allá. El nombre de aquí. Adrian, go. Señora, ahí en el medio es una hacen fogata ahí de noche aquí. Ahora, después de aquí. Señores, estamos aquí en Ocoa, en este peculiar lugar. Arahuacos se llama, Arahuacos. Dale al paso, bebé. Vamos bajando por aquí, señores. Aquí ellos tienen sus cabañitas que la alquilan para que usted duerma aquí, miren. Y una vista hermosa, señores. Vengan a ver. Vean acá, bebé. Miren aquí, señores. Hay un poco de neblina. Miren aquí cómo se ve. Hay una siembrita de yuca allá abajo. Todo eso son cabañitas de alquiler, ¿verdad? Sí. Pero aquí miren qué bello, señores. Ey. Ya ustedes saben, señores.
Señores, estamos aquí en lo que es Zip Line en San José de Ocoa, señores. Miren para allá. Ustedes ven ese punto allá. Aquí caen, en este punto. Van de este punto a aquel punto y de aquel punto a este. Como forma de un triángulo. Seguro, como la gente de San José y yo. Yo me tiro por este de cabeza. La gente dura, Fran Hulti Villón, estamos en el Zip Line, señor, aquí en Tatón, o San José de Ocoa. Nos vamos a tirar ahora a 1,000 metros de altura. Mire, Adrián. Lo están preparando. Señores, tú estás como sexy con eso ahí. Uy, pero muy sexy. ¿Cómo calale? Señores, esto con cuidado aquí porque está un poco rebaloso. Hermana, agarre aquí. Para que tú grabes. Déjame llevar a la hermana, si no se asusta mucho, voy a tirarme. ¿Me puedo poner para aquel lado? A poder grabar. No, si tú tienes miedo, Andre, siéntate. Espérate, baja, bájalo al alambre. Siéntate, Franjón. Siéntate, Franjón. Siéntate. Me fui. ¡Uy, María, María! ¡Eh! ¡Ay, sí. Ya no, pero dime, no pusimos la vaina. Ay, niño. Hola, yo hice esto en Punta Cana, pero pasa que una sola vez. Ya yo lo invento. More, pero dime si yo también estoy bien amarrado, porque dime. Espera, yo no le doy la nada. Amarrar, yo te... Sí, está bien ahí. Dale. Mesito, mesito, mesito. Ay. ¡Cristian! Cualquier cosa lo vemos allá, allá. More, te amo, ¿oíste? Nadie me decorará como tú. ¡Hermano, que voy a pelear! ¡Hombre, qué cabeza! ¡Mírame el puerto por lo tenía el caso! ¡Ay, Dios mío! ¡Eso, Dini! ¡Vamos a ver, brutal! ¡Trae el saco! ¡Para mujer, brutal! Llévatelo a mí, que después de las 4 el ángulo se aparece. ¡Actívate! ¡Oh, oh, oh! Señores, después de la lluvia y la neblina siempre sale el sol y el arco iris. Bien bello, hermoso. Miren qué colores intensos, señores. ¿Tú crees que encontremos el dinerito allá abajo? El cofre del tesoro, no lo crees. ¿Cómo fue tu experiencia, Adrián, en el Zipline? ¿Sentiste la adrenalina? Era 1,000 pies de altura, ¿no? Sí, yo no me equivoqué, 1,000 pies de altura tiene. Como pueden ver, estamos donde? En el mundo del arco iris. Ven y pertenece a nosotras. Sé libre. ¡Uy!